Mi nombre es Elena de Ovelar. Soy pueblo en el norte. Vivo acá en Chalvesang. Aquí en mi comunidad las mujeres trabajan artesanal. Siempre salimos temprano a nuestra casa, caminando a pie. Y salimos más o menos por 15 kilómetros por ahí. Entramos en una piquete, y, o sea, en una estancia para buscar. Es lejos y es difícil encontrar y buscar. Siempre salen por 3 días por semana. Después de que ya está seco, se pone así blanco, entonces más fácilmente la señora puede pintar ya con alguna fruta de un árbol. Después de la pintura se vuelve a secar otra vez para hacer después el hilo largo así. Entonces si agranda así como la pelota, entonces empieza a hacer el bolsón de este. Mi nombre es Flor Delina Yegres, vivo en la comunidad de Yalvesanga. Somos del pueblo Nevacle. En mi comunidad la mayoría de las mujeres se dedica a la artesanía y a la agricultura. Su esposo
Ahora hace 10 años que es ciego y él no puede trabajar. Cuando yo no trabajaba y estamos problema por entrar en el hospital y no fuimos. Y ahí comenzó problema en los ojos de mi esposo porque yo no tenía nada para pagar en el hospital. Para que puedo buscar mi comida y la comida de mi familia. Y a veces vendo ese bolsos y también canasto. Ese dos bolsos lo que sobró. Pero yo tengo mi trabajo, pero no es mucho para mañana. Porque cada viernes tengo que ir una menonita, pero no me entrega la plata, solamente la provista. A pesar de los problemas que tenemos, seguimos luchando para mejorar nuestra condición de vida como mujeres indígenas. Tama siman hay hampe naksik hay hampe neng wat mahay neng nanak nasa hampe naksik ilu neng ay kung skamay ka neng smuktal sa mawo kiyuktal sa mawo sa may knat aksan ma nano tan hay na atas na tuktal sa mawo hay tan ek tos siman sa nampe na skamanon kay Ning nasa. Tanan mo kay. At piyo mo sa tatlamaw nil temay. Tanit sa klik ni ko mata sa pangkaluk. Necesitamos un local en Filadelfia, por ejemplo, porque así podemos vender a un precio justo nuestros artesanías. Las mujeres artesanas del pueblo de Nevaclé y Antler son miembros de la IPA, que es el Instituto Paraguayo de Artesanía. Yo puedo decirte que tengo las mejores referencias en ese sentido de estas dos comunidades. Hacen una artesanía muy fina, muy elegante y casi te diría que el 95% de la artesanía es producida por las mujeres. Entonces eso sí nos alienta a seguir apoyándoles, como no son excelentes artesanas. Las tareas cotidianas de las mujeres en las comunidades son, por ejemplo, acarrean agua del aljibe comunitario, buscan leña y caraguata para hacer artesanía, cocinan, tejen, trabajan en sus chacras y algunos juegan vóley. Yeah!
anhai ko siktam hai kam ting ma khai penas ki kan ko ko siktam hai kam hai sik menta mai kam tan ai hangu mok na kham tan ang ye nik ning ko sik lok ka no nak alpungha alpungha ning ko mata ning ting ikap kan ampin nak sik alpungha tan ying min nin penes kan ko ying min tan a tamum a nin penes ka mo ying min ang yinik ning ko ang wata kai ting me ngak tan nin penas sok na ning lan klayo yam ang hanik sa ta laun se ngak how and tam hai kam hi ok lok ni ning nak lek nan mata no nak ni nak khai tam ting ek ko mata pelot sik na yom Para los hombres de la actividad que realizan son diferentes. Algunos te dedican la parte de agricultura y otros te dedican la parte de la actividad de las estancias, tanto la parte de ganadería, y algunos te dedican el trabajo de choferes y algunos trabajan en algunas empresas. Pero en la comunidad, la parte rural, trabaja en la parte de ganadería y agricultura. A veces puedo conseguir trabajo. Me dedico solamente a la parte albañil. Boca matcumjes y no que ya asistí tem. Te como cajno pizca. Lechka na alcaco te snupud no pite. Pa boca y calzunas na elcha cajno batasay. De la parte de los objetivos de la organización es priorizar la parte las necesidades, tanto la parte de educación y estar en contacto de otra organización para poder capacitar a 14 comunidades. El objetivo es para tener más conocimiento con la parte culturales. Sí, tenemos una organización que se llama Federación Regional Indígena del Chaco Central, FRIC, que aglutina a 11 comunidades y la conforman el pueblo Nevacle, Enlet y Sanapana. Nuestra organización es miembro de una organización nacional que es la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, FAPI. Sí, en las dos organizaciones, nosotras las mujeres tenemos nuestras representantes que acompañan de cerca la lucha por el cumplimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas. Y gracias a la FAPI y ACH, las mujeres tenemos espacios de formación y capacitación en derechos de mujeres y como pueblos indígenas. Hacemos incidencia política ante las instituciones públicas a través de conversatorios. Parte de salud a tu jaepe es un tema delicado. Sea gestante, esta necesidad oírla dentro de la comunidad, oírla ahora el proceso de largo plazo, oírla de la mediana, oírla urgente, y tatuar
Participamos en las plenarias de la FAPI y tenemos encuentros internacionales sobre derecho de mujer y pueblos indígenas, representando a la FAPI. Que la gente valoren y apoyen a las mujeres indígenas, comprando nuestras artesanías, porque de eso depende también el sustento de nuestras familias. A los pueblos indígenas pido a que nunca neguemos nuestra identidad cultural, porque tenemos muchas riquezas culturales. Las mujeres indígenas somos valiosas e importantes porque desempeñamos el papel de madre, esposa, maestra, lideresa, enfermera, artesana y guía para futuras generaciones. Deseo que todos pueblos indígenas seamos unidos, porque así únicamente nuestra lucha será fortalecida y que se cumplan nuestros derechos.